nombre es Susy Hurtado, tengo 29 años, soy docente de inglés y voy a realizarme una rinoplastia y otoplastia. En el caso de mi nariz, deseo mejorar el perfil. De frente, digamos que no me molesta, pero al sonreír también de perfil, la punta de mi nariz cae hacia abajo por la jiba que tengo aquí. Hola Susy, buenas tardes. Es un gusto conocerte. Igualmente. Haciendo, por favor. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Bueno, doctor, yo quiero realizarme dos intervenciones. Una, la otoplastía para mejorar el ángulo de mis orejitas y la rinoplastía para mejorar mi perfil. Mira, ¿tus orejas cómo las sientes? ¿Un poco abiertas? Sí, las siento distanciadas de... mi cabeza. Normalmente uso aretes pequeños porque siento que los aretes grandes hacen que mis orejas destaquen más cuando estoy con el cabello amarrado. Y tu nariz, me imagino que te molesta más el perfil de la nariz. Sí, en realidad de frente las fotos me gustan, pero siempre de costado tengo que tratar de ubicarme en un ángulo para que no se note la jiba que tengo aquí. La rinoplastia la hacemos por lo general con sedación y anestesia local. Es decir, tú respiras por tus propios medios, pero no tienes memoria de la cirugía. Entonces toda la incisión es por atrás, esta es mínima, no se va a notar, es decir, se pega la oreja al ángulo cefálico, a la cabeza. Entonces esto hace que no se note tanto en una vista frontal. Tu nariz, la base, el ancho de la base está bastante bonito, la punta también, tiene una buena proyección, es una nariz pequeña, sino que tienes el dorso marcado. Este ancho vamos a bajarlo mínimo, para que tus pómulos no sean muy marcados, sino una bajada muy leve, y la punta elevarla casi nada. Va a quedar entonces bastante natural, femenina, y no se va a notar una nariz operada, que es lo que tú quieres. En el caso de mi nariz, lo que deseo mejorar es el perfil. He tenido varios golpes en realidad de niña, porque tengo dos hermanos con los cuales jugábamos mucho. Necesito el cambio estético para darle un perfil un poco más delicado a mi nariz. Cualquier cosa, igual me puedes escribir por correo, un WhatsApp o llamar a mi número. Tus exámenes están bien, entonces nos vemos ya el día de la cirugía. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Ya, vamos a ver tu nariz. La verdad es que espero realmente un gran resultado porque sé que el doctor con el cual me voy a operar es un excelente profesional. Me gusta esa dedicación, esa empatía que tiene con los pacientes. Cuando fue a su consultorio pude ver que es una persona con una calidad humana bastante bonita. Me observó y estuvo de acuerdo en los cambios que yo quería hacer en mi rostro. Vamos a empezar la otoplastia. Primero analizamos qué tan plano está el anti-helix y cuánto de ángulo le vamos a dar para que quede pegado a la cabeza, pero de un modo natural. Hemos expuesto ya el cartílago y vemos exactamente los dos puntos posteriores y los dos puntos externos. Entonces vamos a proceder a remodelar el cartílago para que estos puntos se aproximen y la oreja logre un mejor doblez, un mejor ángulo con la cabeza y se vea más estética. Antes de terminar, comparamos que ambos lados tengan el mismo ángulo y estén bastante simétricos. En la nariz es importante separar con mucho cuidado los tejidos para preservar los cartílagos. Si nosotros logramos mantener estos cartílagos y no lesionarlos, la forma de la nariz finalmente quedará muy natural. Hemos levantado ya la punta nasal, ha rotado, hemos quitado el dorso y vamos ahora a reducir un poquito más el dorso para darle esa ligera curvatura y para que no se note por fuera ninguna irregularidad. Hemos terminado, todo ha salido muy bien, el sangrado ha sido mínimo,
Susi no va a tener memoria y va a estar muy contenta con el resultado. Bueno, ya ha pasado un mes desde mi operación. Me siento bastante contenta, súper cómoda conmigo misma. Me siento yo, pero una versión un poquito más mejorada. Me siento mucho más libre también. Siento que este cambio me ha dado esa coquetería que me faltaba de repente. Siempre quise llevar el cabello así como lo tengo ahorita y no me sentía muy cómoda. Estoy inmensamente agradecida con el doctor Luis Barrenechea. Es un excelente profesional, muy detallista en su trabajo. Tiene ese ojo clínico para ver qué es lo que quiere el paciente lograr en este cambio de su imagen. Este cambio, esta cirugía ha hecho que mi rostro se vea un poco más dulce, un poco más fino, más suave. Y eso es importante también porque es la imagen que proyecto, ¿no? La imagen que yo quiero proyectar tiene que ir con mi personalidad y ahora siento que sí la proyecto. También este año que quiero casarme, mi idea era llevar un peinado alto, las joyas que yo quiera y que las fotos me las tomen de cualquier lado y el camarógrafo de cualquier lado. Y simplemente disfrutar el momento y vivir. Y ahora tengo esa libertad.